Bueno, pues aquí se han dado algunos consejos, muy bien dados por cierto, y a mí me gustaría decir cómo los chavales tienen que llevarlo a cabo, y es que estén informados y que se formen sobre este tema, que estén cerca y que se acerquen a sus familiares más cercanos y que ellos le expliquen en los centros escolares, en los centros educativos estamos trabajando también el tema, que tomen conciencia de todo lo que les estamos contando. Insisto, que se acerquen a sus familias, que le pregunten a las personas cercanas y que tomen conciencia de ese riesgo. Sí, soy consciente de que para un adolescente y un joven no tienen esa percepción del riesgo que podemos tener los adultos, pero que intenten ser conscientes un poco de los riesgos que esto supone y que no se dejen llevar por otros amigos, por otras personas que lo están haciendo. Y gracias a Rosalina, la concejala de Servicios Sociales, porque tuvo una idea fantástica por hacer esta actividad. De verdad, que muchas gracias, Rosalina. Pues sí, y gracias a todas, como he dicho antes, de corazón, y que estoy muy, muy orgullosa de vosotras. Pues sí, pues por alusiones, vamos a pasar el micro a Rosalina. Rosalina, muchas gracias, buenos días. Bueno, yo quería, pues, también dar al hilo de lo que tú dices, cuando Incarni me propuso hacer la actividad este año con los mayores, con nuestra tercera juventud, pues la verdad es que me encantó la idea, no por dejar de hacerla con los adolescentes, puesto que ellos ya llevan mucho tiempo también colaborando, sino para complementarla. Entonces, como este equipo siempre estamos pensando de día, de noche, cuando dormimos y cuando estamos despiertos, pues fue algo de todos el llegar a este programa, que también ha sido el final de la actividad, pero que lo habéis preparado los dos, tanto José Miguel como Carmen, estupendamente, y que, bueno, eso es lo que quiero decir, que el programa ha salido estupendo con nuestra colaboración, gracias a las tres, ha sido muy... perdona que no me salga de la palabra, sí, es muy enriquecedor. Nos gustó mucho también tu frase, agentes de prevención, que la vamos a utilizar hasta la saciedad, porque desde luego en los buenos consejos parece que a veces los adolescentes les vienen mejor los consejos de parte de los abuelos que de parte de los padres, que piensan que los padres se creen que lo saben todo y los que lo saben son los adolescentes, y de los abuelos, al ser con más paciencia, explicado de otra manera, desde la experiencia, pues lo toman mejor. Yo quiero decir, como siempre, que para nosotros la educación y la prevención es el resultado que después da con nuestros chicos, chicas, jóvenes, adolescentes y mayores. Y muchas gracias a todas y a todos por este estupendo programa. Muchas gracias a ti. Y bueno, antes de pasarle a Dolores, porque vamos a cerrar con Dolores, no te preocupes, Dolores, vamos a cerrar contigo. Ya por último, pues si nos queda algo que decir con Antonio y con Isabel. Yo quiero muchísimo a todo el mundo, pero claro, tengo un hijo que fuma y para mí es una pesadilla. De verdad, hijo, si me estás escuchando, hazme caso. Madre mía, que mañana nos va a pillar Antonia. Gracias, Pedro. Pues nada, decirle lo mismo a todas las personas que nos escuchen, que hagan un esfuerzo, el que fume, y lo intente dejar. Y el que no lo ha hecho nunca, pues que no lo intente, porque por eso no seas más mayor y más hombre, ni puedes relacionarte más con los amigos. Creo que simplemente tu persona ya vale más que todas las adicciones que puedas tener para creerte mejor. Y gracias. Bueno, le pasamos a Dolores para finalizar ya con la anécdota, ¿no? Dolores, cuéntame. Bueno, es una anécdota que yo, pues como tú sabes, me gusta mucho escribir, pues yo me la he inventado. Espero que os guste. Adelante. Bueno, un muchacho le dice a otro, se acabó, ya no fumo más. Basta de tabaco, de hoy no pasa. Termino este paquete y adiós para siempre. Tengo los pulmones hechos polvo. Mañana es el último día que fumo. Este fin de semana me despido. No quiero intoxicar más a los niños. Fumar es de tontos.
Voy a concienciarme y lo haré, y hablaré con mi pareja. No quiero más dinero en tabaco. El amigo le dice, basta ya de buscar razones para dejar de fumar. ¿Por qué uno intenta buscar razones para seguir fumando? Mira, mi abuelo Paco fumó hasta los 83 años y no le pasó nada. No es el mejor momento para dejarlo. A mí me gusta fumar y voy a seguir fumando. Total, para un placer que tengo, yo disfruto con el pitillo. Y además, de algo hay que ponerse. Fumar me relaja y a mí no me sienta tan mal como a otros. Anda, saca el mechero y dame fuego. Parece increíble cómo justificarnos y tolerarnos nuestra adicción solo porque la padecen también otras muchas personas a nuestro alrededor. Yo, particularmente, quiero transmitirle a todos los fumadores un mensaje, y es que por su propio bien dejen de fumar. Primero es su salud y su vida que el tabaco. Habla la voz de la experiencia. Cambien cigarrillos por chicles, por bien vuestro. Gracias. Pues ya solo me queda despedirme a mí, o despedir el programa. Muchísimas gracias. Hemos estado una horita, 60 minutos, que era lo que teníamos previsto. Algunos me decían ayer, es poco. Dolores decía que es poco. Otros decían, madre mía, ¿cómo llenamos una hora? Esperamos que os haya gustado. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. No hemos querido ser muy pesados. Y bueno, pues ya lo saben, mañana es el Día Internacional Sin Tabaco. A ver si por lo menos esto ha servido como un motivo. Y bueno, nos quedamos con lo de Fina. Fina, enhorabuena. Muchísimas gracias y nos vemos en el 98.5 de FM y en villaetubre.com y prensa de Tubre. Muchísimas gracias.